la creadora de Simba y Sofía, que es un blog de comida en Instagram. Si no me siguen por allá, los invito a que lo hagan. Como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hacer un salmón crocante y va a estar acompañado con una salsa tzatziki que es mediterránea y es súper fácil de hacer. Lo bueno del video del día de hoy es que ustedes pueden utilizar la quinoa crocante para lo que ustedes quieran, para una ensalada, para alguna otra proteína, y el tzatziki también viene bien para usar de dip, si quieren como con unas zanahorias, o utilizarlo también como vinagreta para alguna buena ensalada. Entonces creo que este video es súper útil, es súper versátil, pero la verdad, hacer un buen salmón es tan fácil que quise acompañarlo con estas dos cosas para como darle un plus y elevarlo. Entonces este video se va a dividir en tres. Primero les voy a enseñar a hacer la quinoa crocante, luego les voy a enseñar a hacer el salmón. Y mientras el salmón está en el horno, hacemos el tzatziki, que es súper fácil de hacer. En verdad aquí todo es fácil, así que no se preocupen, tomen asiento, relájense y acompáñenme y les muestro todos los ingredientes que necesitan y el paso a paso. ¿Están listos? Acompáñenme. Como siempre, vamos a empezar con los ingredientes. Entonces, los ingredientes que necesitan para hacer su quinoa crocante son: una taza de quinoa de su preferencia, una taza y un tercio de agua. Este va a ser el aceite para freír, que se van a gastar como 5 o 6 cucharadas de aceite, y sal al gusto. Solo 3 ingredientes. Ahora, los ingredientes que necesitan para su salmón son: yo voy a hacer 2 filetes de salmón, entonces deben estar totalmente frescos. Si los van a descongelar, por favor, sáquenlos desde bien temprano para que se descongelen solitos. Sal y pimienta al gusto, limón y 2 cucharaditas de mantequilla. Básico. Y por último, lo que le va a dar un toque muy especial también es ese tzatziki. Entonces, lo que necesitan para esta salsa mediterránea es: una taza de yogur griego sin azúcar añadida, medio pepino cohombro pelado y le quitan las pepas, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharada de vinagre blanco, 3 ajos pequeños y una gran cucharada de aceite de oliva. Y bueno, esos son todos los ingredientes. Ahora sí, vamos a comenzar con la quinoa, como les dije. Hay un tema con esta quinoa, y es que puede llegar a ser un poco demorada porque la vamos a llevar al horno por 3 horas a temperatura súper, súper, súper baja, porque eso nos va a permitir que esa quinoa se deshidrate. Entonces primero la vamos a cocinar como se cocina comúnmente una quinoa, luego la vamos a llevar al horno, y al final, cuando ya ha cumplido esas 3 horas, lo que vamos a hacer es freírla en un poco de aceite de oliva. Oigan, por favor, dense esta oportunidad. Un día que quiera sorprender a alguien con una quinoa crocante, tienen que hacer esta receta, o sea, no tienen chance. La verdad es meter eso 3 horas, lo dejan ahí y no se preocupan. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la quinoa básica, o sea, sin ciencia, en agua, casi como se cocina el arroz. Van a poner el fogón a fuego medio alto, van a usar una olla mediana, le van a añadir una taza y un tercio de agua, la taza completa de quinoa. Vamos a revolver un poco. Como pueden ver, aquí ya hirvió, le vamos a dar una vuelta y la vamos a dejar que hierva. Pueden agregar un poco de sal y ahora sí van a bajar el fuego bien bajo. Van a tapar su olla y la van a dejar así por 15 a 20 minutos. Bueno, ya han pasado como 17 minutos. Vamos a revisar qué tal está. Como pueden ver, el grano se abrió perfectamente y está más que sueltica y el agua se absorbió. Eso quiere decir que está lista. Ahora van a pasar su quinoa a un colador y van a lavarlo un poco con agua fría. Una vez hacen esto, la dejan escurriendo por ahí unos 5 minuticos. Bueno, ya tenemos esta quinoa cocinada. Ahora lo que vamos a hacer es pasarla a una bandeja. Esta bandeja es la que va a ir al horno. Entonces, por favor, precalienten su horno a 100 grados Celsius o la temperatura más bajita que les permita tener ese horno. Mientras tanto, van a elegir una bandeja y le van a poner un papel parafinado encima.
Como ven, a este le sobra un poco, entonces lo que yo voy a hacer es doblar. Una vez hayan dejado escurrir muy bien su quinoa, la van a agregar a la bandeja. Les voy a sugerir que con un papel de toalla presionen un poco para terminar de sacarle el agua. Es natural que igual quede un poco mojada, entonces no se preocupen. Y la van a tratar de distribuir lo que mejor puedan por toda la bandeja. Bien esparcida esta quinoa en la bandeja, la vamos a llevar al horno. Si quieren y tienen tiempo, pueden cada hora darle una vueltica a esa quinoa para que se dore por todos lados. La idea es que la dejen ahí 3 horas. Ya nos vemos. Así es que sale del horno nuestra quinoa. Como pueden ver, suena bastante y está como separadita. Así la queremos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es freírla a compartir. Bueno, lo primero que van a hacer es escoger un sartén bien grande y van a ponerlo a fuego medio alto. Van a añadir el aceite de oliva y van a añadir su quinoa. La gracia es que una vez le dan la primera vuelta, la dejen quietica para después volverle a dar la vuelta. Una vez han pasado 2 o 3 minutos, le dan vuelta. Tras estar lista nuestra quinoa, van a alistar un bowl con papel para escurrirla. Bueno, acá ya está lista nuestra quinoa. Como pueden ver, ya cogió color. Una vez han hecho esto, pueden también pasarle un Scott encima. Esta les puede servir de topping para una ensalada o para un pollo o lo que ustedes quieran. En verdad, es una idea súper chévere y súper versátil para varias recetas. Esto sí es crocancia de verdad. Voy a agregarle un poco de sal. Voy a tratar de morder para que ustedes me oigan. Bueno, ahora van a dejar esta quinoa escurriendo el exceso de aceite y ahora vamos a empezar con el salmón. Para esto les voy a pedir que precalienten su horno a 350 grados Fahrenheit o 176 grados centígrados y vamos a empezar. Les voy a pedir que tengan listo una refractaria y eso es básicamente todo. Van a elegir una refractaria donde va a ir su salmón. Puede ser una refractaria o una bandeja. Y ahora vamos a poner los 2 pedazos de salmón, la sal. La pimienta. Y vamos a necesitar solo medio limón y lo van a exprimir encima. Y lo último que van a hacer es que le van a poner la mantequilla encima a cada uno. Si quieren con menos mantequilla también es posible, si no le quieren poner mantequilla también es una opción, porque el salmón es uno de los pescados más grasosos, entonces cuando él se cocina suelta mucha grasa. Pero siento que eso le va a dar un toque delicioso a nuestro salmón. Entonces ya esto está listo. Y bueno, vamos a llevar al horno por 12 o 15 minutos, dependiendo como a ustedes les guste. El salmón a mí me gusta término medio, 3/4. Entonces eso se ajusta más como a sus gustos, de cómo les gusta que quede cocinado ese salmón. Entonces ya nos vemos. Ahora, mientras nuestro salmón está en el horno, vamos a empezar a hacer el tzatziki. Es súper, súper, súper fácil y lo pueden guardar en la nevera algunos días si digamos que lo quieren para diferentes cosas. Entonces, acompáñenme. Van a necesitar un procesador pequeño y van a añadir
el pepino y lo van a procesar hasta que quede bien, bien triturado. Ahora lo que van a hacer es pasar ese pepino a un bowl. Entonces, como pueden ver, tiene bastante agua. Nuevamente vamos a necesitar un papel como estos y vamos a presionar bastante. Lo transfieren a el papel, exprimen muy bien, descartan esta agua y ahora en un bowl grande van a añadir el pepino, el vinagre, el aceite, la pimienta, la sal y van a revolver esto muy bien. Y para los ajos yo voy a utilizar esto, pero si ustedes no tienen este aparatico, lo que pueden hacer es simplemente picarlos chiquiticos, chiquiticos. Vuelven a revolver muy bien. Y una vez ya tienen como esta base o este guisito, como le quieran llamar, ahora sí vamos a añadir el yogur. Este tzatziki lo ideal es que no lo cocinen, ni lo horneen, ni lo calienten. Él debe ser topping o salsa, se debe consumir así frío como lo ven. Si lo van a guardar, lo van a guardar en un recipiente hermético en la nevera. En este punto prueban para sal y ajustan sabores. Este sabor está perfecto, entonces ya está listo nuestro tzatziki. Bueno, ya tenemos casi todo listo. Vamos a sacar el salmón del horno y vamos a emplatar. Acompáñenme. Y acá va saliendo nuestro salmón del horno. Miren esto. El salmón cuando se cocina suelta como algo blanco. ¿Sí ven? Como una materia blanca. La gente suele pensar que esto es grasa y no, no es grasa. Es proteína, entonces yo les sugiero que no se la quiten, pues a no ser de que quieran. Eso ya es decisión de ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es transferir los dos salmones. Yo los cocino con su piel. Añadimos el tzatziki, la cantidad que ustedes quieran. Si digamos lo van a compartir con varias personas, podrían ponerlo en la mesa y que cada persona se sirva como la cantidad que quiera. Y ahora el crocante de quinoa. Y bueno, espero que preparen un rico pescado. A veces en Colombia nos da miedo preparar pescado, pero en realidad es súper fácil de hacer. Y bueno, ya vamos llegando al final de este video. Antes de terminar, voy a sugerirles dos cosas. La primera es que vayan a ver mi último video, que se los voy a dejar acá arriba, que es un ponqué de vainilla que se van a morir. Ha sido un éxito. Y la segunda es que si no me siguen, ¿qué están haciendo? Por favor, síganme. Prendan la campanita para que les avise cuando subo un video nuevo. Y también, si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo. Todo me funciona. Entonces espero que nos veamos en un próximo video. Les mando un abrazo, que llegue hasta sus casas. ¡Chao!